Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. En mi cabeza está todo mezclado. Las imágenes, los sonidos, los aromas. Necesito recordar. Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo, debería empezar por aquí. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia, amigos, alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. ¡Contacte con ellos enseguida! ¡Me oye! ¡Tiene que detenerlos! ¡Idiotas! ¡Serán idiotas! Lo sé. Ya vienen. Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído. ¿Dónde está?
estás aquí. ¿Cómo estás hoy, Jodie? ¿Bien? Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo que ya es la hora, cielo. Vamos, pequeña, ya tendrás tiempo para jugar luego. Sé que estás cansada, Jodie, pero tenemos que irnos. Nathan nos está esperando. No, venga ya. No tengo más. Hola, Cole. No me fastidies. Alan. Ya casi está. Debía estarlo hace dos semanas. Hola, preciosa. Qué guapa estás hoy. Es aquí. Va a llover. Ha llovido mucho este año. Sí, supongo que sí. Pero tampoco es que haya sido muy frío. Hola, Jodie. ¿Qué tal el día? No está mal. Te vamos a poner esto. ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona. Sí, señor. Fíjate, si pareces una princesa. Tranquila. No te pasará nada. Si me necesitas, estoy en el cuarto de al lado. Jodie, ¿puedes oírme? Bien, empecemos. Kathleen está en el otro cuarto y tiene las mismas cartas que tú. Ahora ella va a escoger una y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido. ¿Crees que podrás? Genial. De acuerdo, vamos a probar. Primera carta. Thank you.
Siguiente. Siguiente. Muy bien, Jody. Vamos a probar otra cosa. En la mesa de la otra habitación hay unos bloques de construcción. ¿Crees que puedes tumbarlos? Bien, Jody. ¿Hay algo más que puedas mover? Se acabó. Ya está. No se acabará nunca. Mierda de vestido. Debería haberme puesto otra cosa. No, estás perfecta. Genial. Siento como si nos mirasen todos. Pues eso va a ser porque nos están mirando todos. Lo más importante, actúa normal. Si alguien te dice algo, sonríe. Entonces, ¿quieres que actúe natural o le sonríe? Pero si eres graciosa. Solo cuando me cago de miedo. Ryan, encantado de que hayas venido. Siempre es un placer, Jeque Ahmed. Quisiera presentarle a mi ayudante, Elizabeth. Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras. El placer es mío, Elizabeth. Caballeros, les devuelvo a su anfitrión. Hablamos luego, Ahmed. Hasta luego, Ryan. Me odia. Ha estado imaginando mi cabeza en una estaca. Pero creo que tú le has gustado. Oh, sí, qué ilusión. Estrecharé unas cuantas manos. Mézclate, busca un lugar tranquilo. Ya sabes lo que tienes que hacer.
Embajador, cuánto me alegro de verle. Búscate un lugar tranquilo. Disculpe, de aquí ya no puede pasar. Solo personal autorizado. ¿Todo va bien? Sí. No, no, qué va. Estoy muy nerviosa. Sigue el plan y todo estará bien. Escóndete y haz lo que has venido a hacer. Vale. Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba. Y detrás la caja fuerte. Los documentos que estamos buscando están dentro. Pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? Deprisa, Aiden. Me duele muchísimo cuando te alejas. Un despacho con el retrato del jeque. Tiene que ser aquí. Tienes que distraer al guardia. ¡Y el jefe! Vale. Ahora ya nadie vigila el despacho del jefe. Debería ser seguro. سأشتري منك 30 طنًا بسعر 15,000 ريال. لا 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 يا أخي، 20,000 ريال. Debe de haber un interruptor para mover el cuadro. ¡Búscalo, Aiden!
¿Cómo se puede abrir la caja fuerte? ¿Quién es? Hay que leer los documentos. Date prisa. No aguantaré mucho más. Vale, no te muevas. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا أيها المنحرف. انصرف. ¡No me toques! Quiero irme ya. Vale, vámonos. Mira, no estoy segura. Quizá no debería entrar. Jody, llevas semanas suplicándome. ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie. Igual me odian todos. Y mira, este vestido es horrible. Mejor vámonos. Tú coge aire. No tienes por qué asustarte. Solo es una fiesta de cumpleaños. Seguro que le caes bien a todos. Será divertido y tal vez hagas amigos. Vamos. Oye, no olvides el regalo. Es un libro de poemas de Poe. Es una edición antigua. Seguro que le gusta. No te preocupes. Todo va a salir bien. Te recojo a las 5. Diviértete.
Hola, Jodie, pasa. Hola. Kirsten, ¿vienes o qué? ¡Tengo que irme! Pasa, Jodie, no seas tímida. Hola, Jodie, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón, hay unas amigas y los tíos menos frikis que encontramos. ¿Has traído un regalo? ¡Guay! Gracias. Cariño, me voy ya. Atiende bien a tus amigos y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas. Oh, ¡qué pesada llega a ser! A ver, chicos, esta es Jodie. Está en la unidad 4 con mi madre. ¿La unidad 4? La sección paranormal. Toma ya. ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No. ¡Fiesta, fiesta! Voy a por la cerveza. Tíos, echad las persianas. Nenas, las velas. Y Jodie, tú encárgate de la música. ¡Volvámonos locos! ¿Qué porquería has puesto? Anda, quita. Vamos a poner algo de este siglo bailable. La tuve bajo mi cama toda la semana. Mi madre ya ni siquiera entra en mi habitación. Es que no se entera de nada. Kirsten, eres un genio. ¿Te apetece una? Sí, sí, claro. Pero no te atragantes. Debe ser su primera. No. Ya la había probado. Ya, seguro que sí. ¿Quieres probar? Claro. La primera vez, ¿eh? Yo también me puse así. Está buena, pero creo que ya he fumado bastante. ¿Estás bien, Jodie? Se te ha puesto mala cara. Paliducha. ¿Seguro que estás bien? No te irá a dar un chungo, Jodie. Tía, qué mal rollo da. Sé lo que estás pensando. Te preguntas por qué estamos aquí. Yo estoy pensando lo mismo.
Sí, ya me lo habías dicho. Es que quería saber cómo es eso de salir y tener amigos. Pero no me esperaba esto. Hola. Hola, soy Matt. Jody, ¿no? No te he visto nunca por el instituto. ¿No sueles ir por clase? Estoy en otro programa con un tutor propio. Claro, porque si te hubiera visto antes me acordaría de ti. ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Sí. Trabajamos en el mismo laboratorio. Pensó que sería buena idea que pasara el rato con gente de mi edad, así que aquí estoy. Yo vivía en Londres, pero nos mudamos aquí hace 2 años. ¿Y tú? ¿Dónde vivías? En Nueva York. A mí me encanta Nueva York, es una pasada. Fui una vez y me dejó alucinado. ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo. Y también toco en un grupo con unos colegas. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Pues seguro que te parece un rollo. Pero me gusta leer y los deportes. El caso es que no puedo salir de la base y eso no me deja muchas opciones. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Tengo un... algo así, como un don. Un vínculo con una entidad. ¿Una entidad? ¿Como un fantasma o algo así? Ya sé qué parece. Una locura total, pero es una especie de presencia invisible que me sigue. ¿Y está aquí ahora? Es coña. Es coña. No jodas, pues te habías quedado conmigo. Ya creía que estabas mal de la cabeza o algo peor. ¿Eh? Baile agarrado. ¿Te apuntas? Vale. ¿Sabes? Seguro que te lo dicen mucho, pero eres muy guapa, ¿sabes? Tú tampoco tienes mala pinta. No eres como las demás chicas, tienes algo especial. Es una forma de decirlo. With you, but do I want to?
Tíos, tíos, ¿por qué no le pedimos a Jody que nos haga una demostración de sus poderes? No, ¡qué buena idea! Yo... pagaría por verlo. Anda ya, seguro que se lo ha inventado. Eso, Jody, enséñanos lo que sabes hacer. ¿Qué, Jody, nos haces una demostración? No, de verdad que no. No, no tengo nada que enseñar. Ya os lo dije, es una trola. A ver, gente, ha llegado la hora de comernos la tarta y lo más importante, abrir mis regalos. De hecho, la tarta puede esperar, abriré los regalos. Con amor, Jen. Beso, beso, beso. Oh, qué mono. Seguro que son calcetines. ¡Un tanga! ¡Justo lo que necesitaba! Así ya no tienes que robárselos a tu madre. Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente. Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Huele raro. Es una antología única de poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no, es una antigüedad. Sí, como tu vestido. No, en serio, ¿es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería. Se cree que es muy lista, pero no es más que una cobaya. Un bicho de laboratorio. Sí, lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito. Lo está pidiendo. Ah, y encima es una guarra. Yo ni siquiera quería invitarla, me ha obligado mi madre. Sí, es una guarra. Guarra y bruja. Deberíamos hacerle algo. ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema. ¡Ah! ¡A por ella! ¡No! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Para! ¡Oh, señora de las tinieblas más oscuras! ¡Soltadme! ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Cerrarla nada más! ¡Por favor, no le hagáis esto! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me dejéis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! Dejadme salir, por favor. ¡Aiden! ¡Me ahogo! ¡Ven y ayúdame!